contentos de estar aquí en el aviso Magazine. Primeramente muchísimas gracias y yo muy contenta eh, de poder estar de la mano de Ángela Aguilar y que nos abra la oportunidad a mi hermano y a mí como dueto Irán y David de, de presentarnos y más que nada eh, presentarle a la gente lo que nos apasiona hacer que es la música. Y yo al igual con mi acordeón cantando y pues mi hermano en el bajo quinto, hacerlo en familia pues es más bonito. Nosotros desde chiquitos siempre nos ha gustado lo que es el género norteño, ¿no? Entonces, pues cuando se dio la oportunidad de entrar con Machine Records, quisimos hacer algo más que nada innovador, algo nuevo y manejar un dueto, pero en el estilo regional mexicano, eh, que soy yo como acordeonista y cantante y mi hermano como bajo quintista. Yo creo que ellos se sintieron muy orgullosos de nosotros, están muy felices, la verdad. Nos, nos explicaron que. Que, que diéramos todo para adelante, que hay que seguirle y ser quienes somos siempre. Sí, muy importante, la verdad, estar con mi mamá porque es la que nos dirige y es la que representa para nosotros. Sí, la verdad, se sintió muy bien estar aquí en Los Ángeles porque aparte de que hay muchos mexicanos también, la gente también de Estados Unidos nos recibió muy bien, todos, todos fueron muy amables con nosotros y nos apoyaron en lo que, en lo que nosotros hicimos. Sí, eh, nuestro segundo sencillo es un cover que se llama Mi Delito, eh, fue especialmente Luciano Luna el que nos grabó todo, todo y estuvo muy padre la verdad. Claro, ya está disponible en todas las plataformas digitales y más que nada pues es una canción para que la gente se identifique con ella, que nos ayude a compartirla, eh, que si les gusta la canten, la bailen nos reposten y pues más que nada que la vayan a escuchar. No, no, para nada. Yo creo que ahorita estamos muy enfocados en lo que es la música y así nos vamos a mantener eh, porque hay mucho camino por recorrer y más que nada mucho que nos queda por aprender y, y por seguir construyendo y disfrutar de, de la trayectoria que es lo bonito de la música. Uy, de veras que muchos, aparte de los bonitos comentarios que te, que te escriben en las redes para motivarte, yo creo que más que nada sus aplausos, siempre que nos aplaudan, que nos reciban de una manera tan bonita estando en escenario, yo creo que uno se siente tan bendecido de tenerlos y más que nada que siempre estén ahí al pendiente de las cosas que va subiendo. Increíble, de veras que mi hermano y yo tenemos una conexión tan bonita, eh, tanto como fuera de escenario y tanto arriba. Más que nada, él me enseña muchísimas cosas, porque él sabe tanto de música en el bajo quinto, a veces que yo me atoro y de que no irán, y sabes que es así, que mete este tono y que hay que meter este arreglo. Y más que nada, tener esa conexión y que nuestros padres nos hayan inculcado todo eso es tan bonito. Y hacer la música en familia es mucho más bonito. Yo creo que el. Re, trabajar con mi hermana es algo muy bonito y es algo que yo siento que es muy confiable estar con ella porque le puedo platicar mis cosas, mis problemas, todo lo que yo he tenido. Y ella, en lo que me ha ayudado mucho, es su actitud porque yo a veces sí me he sentido un poco mal y ella es la que siempre me ha reanimado desde muy chiquitos. Claro, para eso estamos los hermanos. Sí, claro. Yo, nosotros creo que nos vemos igual o haciendo más música para la gente y para que la disfruten. Claro, yo creo que llegar a muchos más corazones del público, que la gente nos vea como una inspiración, ya sea las mujeres en el acordeón, eh, los jóvenes que se animen a tocar un instrumento y más que nada compartirles mucha, mucha más música. Yo creo que más que nada que, que sigan nuestras redes, porque ahí estamos compartiendo cada rato contenido, estamos, eh, quiero que esperen nuestro más nuevo sencillo que ya está a punto de salir, entonces pues que lo disfruten. Más que nada eh, compartirles este nuevo proyecto que tenemos, que lo reciban de la, de la manera más bonita y nosotros muy contentos de tener el apoyo de, de toda la gente que nos conoce. Increíble, de veras que uno estando ahí, ya sea con Luciano, con la familia Aguilar, se le aprende muchísimo. Y es lo que ahorita nosotros estamos haciendo, aprendiendo en el escenario, aprendiendo de Ángela, de Leonardo, del señor Pepe, de Luciano. Y pues Luciano nos produjo más que nada todo lo que fue el disco. Ahorita ya llevamos eh, dos sencillos ya reluciendo, pero hoy vienen muchos, muchos más y, y que les queremos compartir con, con mucha alegría. Y más que nada que los disfruten, eso es lo que esperamos. A mí me encantaría colaborar con la familia Aguilar, ya sea el señor Pepe, Leonardo, Ángela, eh, también fuera de la familia me gustaría con Ramón Ayala, eh, con Cornelio Vega, con Intocable, a ver David, ¿tú con quién? Yo creo que también con la gustaría? familia Aguilar, estaría muy bien colaborar con ellos ya que aparte estamos con ellos y colaborar también con, con Cornelio, con Ramón Ayala y con mucho más gente muy importante de, de todo lo que es esto de la música norteña. A mí me gustaría mencionarles a todos los jóvenes y a todos los que están, están queriendo aprender un instrumento que nunca se rindan y que sigan aprendiendo mucho más. Y que un consejo que más les daría es que aprendan de los demás y que sepan escuchar a los demás. Así es, muy importante y de veras que, que esto es un camino muy largo y hay que tener mucha paciencia y más que nada dedicación.